Para presentar uno de los temas más importantes en el mercado. Vamos a hablar el día de hoy de la plataforma, de una de las plataformas de ERP más importantes, que es la de SAP. Básicamente también corriendo sobre las infraestructuras de nube pública, líderes hoy en día en el mercado, que es la de AWS. Tenemos el gusto de contar hoy en día con la participación de tres grandes empresas dentro del mercado, que es Nomis. Está también gente de AWS con nosotros, Hans. Y está, por supuesto, nosotros como parte del equipo de Rackspace. Dentro de la parte de lo que viene siendo SAP, pues, hombre, ya tenemos bastante tiempecito corriendo esta aplicación nosotros. Yo particularmente estuve 8 años dentro de lo que ha sido el ambiente SAP, trabajando directamente para SAP en Latinoamérica. Hans ha estado durante mucho tiempo también en la parte de SAP. Y bueno, Hans, ¿por qué no nos cuentas un poquito de acerca de tu experiencia en SAP? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Hans. Yo soy Partner Solution Architect para AWS México. Básicamente, mi experiencia en SAP ya tiene más de 10 años. Yo empecé con toda la parte de NetWeaver, PI, PO, como se le conoce ahorita, toda esa parte basis, incluso ya después moviéndome un poco hacia la parte de training, dando cursos de Basis, de HANA, y más adelante también Project Manager. Y pues bueno, por azares del destino, termino siendo Solution Architect aquí en AWS con la especialidad de SAP on AWS. Súper interesante, estimado Hans. En mi caso yo estuve mucho en la parte de Business Intelligence, manejando toda la parte de Business Objects y posteriormente, obviamente, cuando se fusionó o se adquirió de parte de SAP la plataforma de Business Objects, pues prácticamente quedamos ahí como responsables del negocio, viendo temas de la costeo ABC, con lo que era toda la parte contable, ¿no? Era el Business Consolidation Planning y posteriormente toda la parte que tuvo que ver con la analítica, House. Pues el día de hoy un poquito la intención mucho es ver cómo es que estas dos soluciones líderes en el mercado SAP y AWS convergen. No sé, Hans, ahí si nos puedes comentar un poquito de cuántas experiencias has tenido últimamente corriendo este SAP dentro de lo que viene siendo la plataforma de AWS. Sabemos que es súper interesante, que hoy en día está prácticamente sobre la mesa de todos los directores de sistemas, el considerar y evaluar el movimiento de sus ERPs hacia la nube. Sabemos que inicialmente se arrancó con sistemas muy tradicionales como el CRM y demás, pero hablar y pensar de un ERP en la nube, ¿cuál es tu percepción acerca de eso, estimado Javi? No, totalmente. Hay un interés muy fuerte de los clientes para moverse hacia la nube, específicamente a lo que es AWS, por pues toda la flexibilidad que esto les permite tener en cuestión de provisionamiento rápido de instancias, de ambientes enteros, incluso toda esta parte de automatización, ¿no? Podemos con un solo clic prácticamente el poder provisionar ambientes enteros, no solamente un sistema, ¿no? Esto obviamente aunado a todo el tema de ahorro en costo de CAPEX, ¿no? Que podemos llegar a tener, sobre todo en el tema de HANA, donde pues simplemente ya no necesitamos solicitar obviamente todo un appliance, ¿no? Que se puede llegar a tardar 6 meses en llegar en el esquema tradicional de on-premise y que podemos nosotros provisionar en menos de una hora, inclusive ya totalmente instalado, ¿no? Entonces, básicamente, pues, ¿qué es? Esto me lleva al punto de qué es lo que nos hace diferentes aquí en AWS con respecto al tema de SAP. Pues, básicamente, SAP ha sido cliente de AWS desde el 2008. Así empezó la relación. Varios de los ambientes de SAP, sobre todo training y demás, habían sido, se corrían o se corren
en AWS, y después, hacia el año 2011, SAP se vuelve nuestro partner tecnológico, ¿no? Uno de nuestros partners globales tecnológicos. Y desde nuestra interacción con SAP, desde que éramos, desde que eran clientes, pues hemos estado trabajando junto con ellos directamente. Tenemos un equipo ahí en Valdorf que trabaja junto con el equipo de SAP para certificar nuestras máquinas virtuales, bueno, ciertos tipos de máquina virtual, para soportar cargas de SAP. Entonces tenemos máquinas virtuales certificadas para correr lo que serían los application servers, para correr HANA, ¿no? E incluso recientemente para correr lo que sería Hybris Commerce con nuestra base de datos administrada. Entonces, todo esto nos permite dar una velocidad importante a los deployments de SAP. La agilidad que nos da esto, el hecho de poder incluso hacer los system copies, ¿no? De una manera muy, muy, muy rápida, simplemente haciendo snapshots, ¿no? De las máquinas, pues nos da la flexibilidad de poder responder rápidamente a todos los retos que se tienen en el mercado. Y pues obviamente todo esto apalancado por una plataforma sumamente segura, ¿no? Que lo respalda con nuestras certificaciones de seguridad, ¿no? Ese es básicamente algunos de los puntos que nos hacen diferentes. Sí, bueno, 2008 a la fecha es bastante tiempo, pero la verdad que qué bueno que lo mencionas. A veces cuando uno piensa en el tema de SAP y piensa en el tema de AWS, uno piensa que esto es de los últimos 2 años. Y realmente ya hablar de 2008, pues habla de 10 años de trabajo. Has tocado punto importante. Yo sé que mucha gente hoy en día lo primero que ha estado pensando a veces es de, oye, pues HANA sin lugar a duda tiene un requerimiento altísimo de memoria. Creo que pero a veces esa era la principal pregunta, ¿no? Oye, ¿realmente existe una certificación? ¿Realmente hay alguien que tiene esta capacidad con estas máquinas, de estos tamaños? Yo sé que más adelante nos vas a hablar un poquito de ese tema más a fondo. También quisiera hacer un pequeño break y aprovechar por aquí que está Cristian Nenovis, que es otro de los participantes, y que nos haga mucho el favor también de introducir un poquito su persona, su experiencia con SAP, qué es lo que ha hecho, para que podamos continuar con todo. Esta sinergia, la plática que estamos llevando, y poco a poco irles orientando a todos ustedes hacia dónde queremos ir con esta nueva solución que se está armando fuertemente entre esas tres empresas, Novis, Rackspace y AWS, donde obviamente, sin lugar a duda, el tema de la aplicación es un punto importantísimo, porque es propiamente el front el que recibe propiamente toda la comunicación con el usuario final. Bueno, ¿quién mejor que el de Novis para platicarnos esto? Gracias, Alfredo. Bueno, buenos días a todos. Me presento, yo soy Marín, actualmente supervisor para Novis. Haciendo es contarles un poco la historia del trabajo que hemos junto para proponer como AWS como una inicial el paso hacia la nube de los sistemas SAP. ¿Vale? Entonces, uno de los beneficios importantes que tenemos en el simple hecho de mover SAP bajo el esquema que estamos trabajando equipos, digamos, es que SAP en automático empieza a correr sobre discos de estado sólido. En automático, tú tienes un boost de performance por parte de la plataforma. La plataforma, en términos de nube, permite escalar esto a velocidades increíbles, ¿no? Ahora, también hay ciertos componentes de AWS, de la nube per se, que podemos reemplazar, ¿no? Hablábamos hace unos días de cómo un Elastic Load Balancer, que es un servicio propio de AWS, permite que las aplicaciones SAP ya puedan responder mediante solicitudes de web sin tener que instalar un sistema operativo y sobre ese sistema operativo instalar una aplicación llamada SAP Web Dispatcher y poder hacer ahí el relay de comunicación. Por otro lado, permite un tema muy ágil de la creación de servidores de aplicación. Los servidores de aplicación incluso los podríamos poner, entre comillas, on demand, en el punto que tú puedes decir, oye, yo necesito hacer una prueba de concepto en el cual necesito tener un HANA de las próximas 3 semanas. En AWS eso lo podemos hacer sin problema. Y en la metodología que manejamos los tres, estamos haciendo esto en cuestión de
días, en horas, en vez de meses, como tomaría en un tema tradicional. Ahora, en el tema de protección de datos, y yo creo que es uno de los puntos más críticos de cualquier arquitectura, sobre todo para sistemas empresariales como es SAP, existe una cantidad de modelos bastante interesantes en el punto de vista que nosotros podemos hacer el respaldo de un sistema y en automático replicarlo en todas las zonas de disponibilidad de una misma región. Vamos a entrar un poquito más adelante en eso. Pero en automático tienes una solución que podríamos considerar como un DRP. Tal vez no cumple con todas las políticas de un DRP, pero en automático tienes ese tipo de esquema. Y ya de ahí es el punto inicial para llevarlo a soluciones en las cuales tú dices, oye, hoy día voy a estar hosteado en data centers en Estados Unidos. Si llegase a haber algo, quiero que mi sitio de recuperación sea Brasil. O sea, todo eso lo permite hacer la arquitectura global, la arquitectura que estamos diseñando para sistemas SAP de AWS. Súper interesante, Cristian, súper interesante, Hans, todo lo que ustedes, sobre todo porque sabemos que muchas veces de repente pensamos que agarrar una aplicación y llevármela, simplemente copiar lo que tenemos premis y decir, lo pongo en la nube, está prácticamente. Y todos sabemos que, bueno, hay muchísimos retos. Una de las cosas que siempre hemos platicado nosotros es que, por ejemplo, en la nube, algo tan básico, todos los puertos están cerrados, ¿no? A diferencia de cuando tienes una aplicación on-premise donde los puertos están abiertos, va cerrando, aquí es al revés, todas las implicaciones de crear una, lo que es la red virtual, propiamente específica para este tema, porque es súper interesante, hay que tener mucho conocimiento. Y el hecho de que todas estas cosas se puedan empaquetar y que para el cliente final esto sea completamente abstracto y no tenga que preocuparse por eso y decir, oye, yo simplemente tengo mi aplicación ahí y yo sé que hay alguien como Novis que me va a ayudar a migrar mi aplicación, tengo que puede ser HANA o no HANA y llevarlo ya a la nube y finalmente en HANA con una plataforma, como bien comentó Hans, ya certificada, evaluada, aprobada propiamente por la gente de SAP, oye, pues da la sensación de que se tiene una garantía muy grande en la parte de la solución y algo muy completo. De hecho, Hans, aquí está un poquito el tema de las instancias. Yo sé que es súper interesante que pudieras contar hasta dónde podemos pensar que puede llegar una instalación de SAP. Básicamente, si hay un tamaño límite, ¿cuáles son las características de estas instancias para poder correr un HANA en AWS? Sí, básicamente aquí lo que estamos viendo es el slide que nos muestra las instancias que tenemos para correr HANA. Obviamente tenemos otras instancias donde vamos a correr nuestro application server, pero particularmente en el tema HANA, que es un tema muy intenso en memoria, pues tenemos, hay dos esquemas, ¿no? HANA lo puedes escalar ya sea hacia arriba o hacia los lados, es decir, horizontal o vertical. Horizontal es el tema scale out cuando HANA es una base de datos para un BW, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un esquema scale out que sería, si vemos esta gráfica hacia de forma horizontal, podemos tener scale outs de hasta 50 teras. De hecho, hay algunos un poquito más grandes que eso, hemos probado, pero bueno, básicamente este es el slide oficial. Podemos escalar entonces horizontal hasta 50 teras de RAM y vertical, aquí solamente está mencionado hasta 4 teras, sin embargo, hace poco en el Sapphire anunciamos nuestras instancias de 6, 9 y 12 terabytes de RAM para cargas que son extremadamente grandes, ¿no? Aquí lo importante es que podemos, es la velocidad a la cual podemos provisionar una de estas máquinas. Básicamente, el echar a andar alguna de estas máquinas, por ejemplo, la de 4 teras, pues tardará realmente algunos minutos. Incluso eso lo podemos automatizar, de manera que incluso el HANA se instale en cuanto se termine de arrancar la máquina, por ejemplo, ¿no? Y como bien lo mencionaba Cristian, pues podemos tener esquemas bajo demanda en pago por uso. Es decir, si yo necesito rapidísimo un HANA para Sandbox y probar algo, lo puedo hacer en literalmente horas. O sea, en una hora, menos de una hora lo podemos tener, ¿no? Y la escalabilidad, yo puedo empezar con un HANA mucho más pequeño, ¿no? De un tera, por ejemplo, y si yo veo que voy necesitando más, más recursos, el simplemente escalarlo igual es cuestión de minutos. Perfecto. Perfecto, Hans. Y también, obviamente, sobre todo, un camino completito, ¿no? Para el tema de cuando alguien
el famoso ERP en la nube, correcto, o para cuando alguien dice, oye, pues yo quiero mis ambientes de calidad, que toda la vida hemos dicho, oye, esa parte de pruebas, ¿no? Que me gustaría, me encantaría que fuera igual al de producción, que parecía un sueño, simplemente decimos, pues nadie va a gastar tanto dinero para poner el ambiente de pruebas igual al ambiente productivo. Pues bueno, aquí al final, al tener esa capacidad de decir pago por consumo, que finalmente, pues si esas pruebas solamente se van a ejecutar en un determinado momento, pues puedo poner una arquitectura semejante. Y luego, al final, puedo decir, oye, ya terminé mis pruebas, pues simplemente la doy de baja y entonces no necesito hacer esos gastos, ¿cierto? Supongo yo, Cristian, que todas estas actividades que están ahí alrededor de esto, pues obviamente las tienen consideradas ustedes como punto principal de la solución de cara al cliente. ¿Ustedes integran todos esos? Sí, claro. Novis está finalmente especializado en temas de SAP. Y como especialistas de SAP, nos ha tocado pasar por más on-premise, nubes privadas, ahora pública junto con pues, una de las capacidades, y es interesante lo que es una escalabilidad de sistemas hacia arriba. Cuando HANA es muy importante escalar la solución. Y eso es una importante que creo que muchos pudieran desarrollar correctamente una solución sobre eso. Ahora la gracia que instancias certificadas hasta 12 teras permite una arquitectura en la cual vas a tener mucho mejor performance en términos de cómo vas a arquitectar la solución completa. Ahora, siguiendo un poco en la visión que tiene SAP, justamente el tema de cómo nació SAP como una solución empresarial, en la cual primero teníamos finanzas y se va expandiendo, poco a poco hace match con lo que hemos venido escuchando en el último tiempo sobre esta famosa transformación digital, ¿no? Entonces, muchas personas te hablan de transformación digital, pero ahora cualquier empresa, gracias a las tecnologías, tiene la capacidad de dar saltos cuánticos en términos de ya tú tienes, puedes llegar a punto en el cual hablamos ya de data, y el tipo de solución ya empiezan a ser mucho menos de hablar de un sistema que puede estar creado en un data center a una solución ya más de nube, a una solución más de integración. Hans y Christian, o sea, esto, si estoy entendiendo bien, esto significa entonces que no solamente puedo tomar mi ERP y llevármelo a la nube y aprovechar para llevármelo de un ambiente tal vez no HANA a HANA y entonces ya tenerlo ahí, sino que ahora mismo se me abre la puerta para que yo ya pueda entonces correr analítica, procesos, internet de las cosas, todos estos temas que están mencionando alrededor del SAP que ya propiamente yo ya me llevé. Correcto. Justamente la integración y el subir SAP hacia la nube pública permite una capacidad de integración con el resto de las aplicaciones mucho más natural, mucho más activa. Tienes que dejar de preocuparte de, oye, ¿cómo voy a lanzar una VPN público a mi data center? Es sumamente seguro. Todas las capas de seguridad acá ya están completas y lo que nos permite el hecho de subir SAP a la nube es justamente la integración que tiene con estas otras soluciones que poco a poco empiezan a ser ya parte de tu solución, parte de toda la solución empresarial de ese sistema que tienes. Y a nivel propiamente de lo que son todos estos servicios, con el apoyo de Novis, ¿no? Claro, Novis es un especialista en toda la parte de SAP. Y nosotros complicamos, digamos, en el día a día el tema de que un sistema de SAP no es un sistema que vive solo. Un sistema de SAP se relaciona con un montón de componentes que son justamente todo el tema que a veces llamamos legados, otras veces le llamamos temas de banca. Entonces, justamente, y permíteme saltar a la siguiente slide, lo que vemos es una brecha de lo que existía anteriormente, en el cual los sistemas vivían aislados, los sistemas estaban bastante rígidos en términos de arquitectura, y ahora podemos poco a poco llevar esto a una solución de nube, una solución integral, una solución mucho más simple y bastante implementada, con un costo bastante bajo, y que justamente lo que estamos haciendo es permitir el tema de soluciones de inteligencia, el tema de transaccionales, más el tema de analítico, una solución de inteligencia que le puede dar ahora un boost al negocio. Perfecto. Y Hans, de parte de lo que viene siendo la infraestructura de AWS, ¿qué nos puedes compartir? Digo, yo sé que AWS saca una cantidad de servicios cada año impresionante. No hay forma poder humano de tantas cosas que se sacan año con año. Últimamente muchas enfocadas a la parte de inteligencia artificial. Pero ¿cómo se integra todo esto de esta aplicación con toda la infraestructura de AWS para crear este amalgama y terminar
creando algo que sea pues una solución sólida y completa para el cliente. Bueno, básicamente cuando llevamos un sistema SAP a AWS, automáticamente los servicios o el resto de los servicios están ahí disponibles. Es decir, no estamos haciendo una cajita y poniendo SAP ahí y está aislado. Es decir, está, digamos, tiene acceso o puede llegar a tener acceso a todo el resto de los servicios que ofrecemos, como bien mencionas, ¿no? Machine Learning, Big Data, microservicios. No, mucho de lo que se menciona en el tema de Internet of Things, por ejemplo, ¿no? El tener una gran cantidad de dispositivos conectados, pues implica un reto en cómo hacer la ingesta de esos datos por segundo, ¿no? Que mandan todos estos dispositivos. Entonces, tenemos herramientas que nos permiten hacer la ingesta de datos de una manera segura y después, obviamente, encolarlos de tal forma de que al final pueda llegar hasta nuestro sistema SAP o al HANA mismo y después explotarlo con los mismos dashboards de HANA, ¿no? El mensaje aquí básicamente es ese, ¿no? El poder tener acceso a todos los servicios o la gama de servicios que tenemos en AWS y poderlos conectar a SAP. O sea, básicamente lo que siempre me gusta decir aquí es que el límite aquí simplemente es la imaginación, ¿no? La imaginación y la necesidad. Y el punto es, lo que antes quizá sería o hubiera sido impensable, ¿no? Para algunas empresas, y decir, no, ¿cómo voy a, no tengo manera de invertir en una infraestructura que me permita hacer IoT o hacer machine learning incluso? Bueno, pues aquí ya se puede realizar de una manera muy sencilla y en una plataforma integrada que me permita llevar todo eso hacia mi SAP o explotar SAP para después brindar otro tipo de servicios a mis clientes, ¿no? Básicamente también aquí es el mencionar que, digo, con el todo el tiempo que llevamos trabajando con SAP, pues básicamente el SAP SAP Cloud Platform e incluso el mismo HANA Enterprise Cloud o el HEC corren también en nuestra plataforma. O sea, somos el principal proveedor de plataforma de infraestructura para HEC y para SAP Cloud Platform, ¿no? Básicamente. Y las ventajas que tiene cualquier cliente que corra dentro de AWS son todos los servicios que pueden explotar, ¿no? Perfecto. Entonces, entiendo, digo, y qué bueno que lo comentas, Hans. Justo precisamente entiendo, Cristian, que una de las soluciones o la solución que se está poniendo sobre la mesa en este caso es una solución que es perfectamente completa. Yo podría decir, y corrígeme ahí si estoy mal, equiparable a la propuesta que en su momento SAP puso en la plataforma HEC, pero yo considero que con muchísima mayor flexibilidad. Considerando y tomando en cuenta una plataforma tan robusta como obviamente todo lo que tiene, pues, considerando todo el soporte a una infraestructura de AWS basada en todo lo que es la experiencia de Workspace operando esta plataforma y, por supuesto, toda la capacidad, todo el delivery, todos los procesos que ustedes han armado con Novis para terminar por el cliente una solución completa, flexible, a diferencia de otras, ¿no? Que le permita tener pues, prácticamente su SAP en la red. ¿Es correcto? Claro, justamente lo que estábamos a medida que empezamos a trabajar en conjunto es cómo democratizar el término que utilizamos de poder bajar a todas las empresas estas soluciones que suenan un poco a ciencia ficción, ¿no? Oye, ¿puedes comenzar a hablar de inteligencia artificial y machine learning? Claro, si tengo que armar un tremendo proyecto de inteligencia artificial para poder tener la infraestructura que me permita correr eso. Y eso lo que vamos viendo es, hoy en día las capacidades son simplemente tomarlas y comenzar. En el modelo que estamos trabajando en conjunto, lo que queremos es que los clientes tengan una solución completamente integrada. Empiecen a olvidar el tema de tener múltiples contrapartes, que empiecen a olvidar el tema de que TI es un tema de costos, es un tema imposible de medir. Nosotros lo que estamos haciendo es trasladar los beneficios que tiene cada uno de los equipos hacia el cliente final. Y eso cambia completamente cómo el cliente ahora tiene que permitirse trabajar más en su negocio que en la plataforma. Y justamente lo que estamos haciendo es, olvídate de la plataforma. Los servicios vienen desde que tú tienes un sistema SAP disponible y de ahí en adelante el tema es nuestro. Oye, ¿necesitas alta disponibilidad? Lo tenemos. ¿Necesitas gestión de cambios? Viene incluido.
Justamente lo que queremos es que tú, como las empresas que hoy día tienen SAP, comiencen a enfocarse en desarrollar su negocio y no en tener que darle soporte a todas estas capas de infraestructura que, por más que sean sumamente ágiles, requieren conocimiento, dedicación, especialización. Y ahí es donde Novis entrega la capa justamente de SAP. Nosotros, como comentaba, venimos trabajando en SAP desde el año 2001. Tenemos consultoría ya tanto del tema funcional como basic, plataforma. Pero en el tema de la nube pública, lo que estamos haciendo es apoyarnos en un partner que es Rackspace para toda la parte de gestión de infraestructura, para las definiciones en conjunto que tenemos la arquitectura. Y todo eso viene claramente sobre la arquitectura que provee AWS. No solo AWS como un data center en la nube, sino que AWS como un proveedor de plataforma que nos permite explotar tanto ciertas capacidades que reconocemos como solución de data center, como algunas capacidades de aplicación y cómo podemos ir cambiando el enfoque en el cual hoy día ya no hablas de CPU, sino que hablas de performance de SAP. Y eso es lo que a ti te interesa, un tiempo de respuesta que como usuario final tienes que percibir. Y de ahí para adelante, el tema es totalmente nuestro. Vale, esto significa que yo, por ejemplo, como cliente, si yo tengo hoy en día mi SAP y lo estoy corriendo, pues en un data center, lo tengo on-premise, y de repente pues me veo en esta necesidad de que en algún momento a HANA, o ya lo tengo pensado migrar a HANA, entonces pues obviamente yo lo que hago es me acerco con ustedes, tomo esta solución que me están presentando, y entonces en automático yo lo que tengo que hacer es olvidarme de la infraestructura, porque ya está incluida en el producto, que yo sé que es la de AWS. Va a estar incluida, olvidarme del soporte y capacitarme y conocer toda esta plataforma de recursos certificados en la plataforma, tampoco me va a preocupar y tampoco me va a preocupar, entiendo que ni de los basics, ni de la gente que va a conocer los procesos de propiamente de SAP, ni del tema de migración. Yo simplemente llego, pongo mis manos, oye, SAP Business One, All-in-One, esta solución Enterprise de SAP, la quiero llevar a HANA, lo pongo en sus manos. Y ustedes me van a llevar paso a paso hasta que yo termine con mi SAP corriendo precisamente en la nube, con este frontend, con la parte de Novis. Yo simplemente, cada vez que tengo un ticket, yo lo levantaré con Novis. Y Novis se hará cargo, a su vez, de llevarlo ya sea hacia el Correcto. aplicativo o ya sea hacia la infraestructura, pero me lo resolverá. Es decir, yo no me tendría por qué involucrar en esos temas técnicos. ¿Es correcto? Claro, ese es justamente el objetivo y lo que buscamos. Solucionar este mito de que la de información, la parte de TI, es un reto y hay que explicarse y aprender y todo eso. Oye, aprendamos lo que tenemos que aprender para desarrollar nuestro negocio. La parte de tecnología, déjala en nuestras manos. Nosotros conversamos, digamos, tanto de la parte de SAP hasta la parte de infraestructura, y justamente es porque, al menos desde el punto de vista Novis, Novis lleva 17 años trabajando en soluciones SAP. Hemos partido desde soluciones totalmente on-premise, estamos hablando de casi un ERP, un data center tradicional, hasta soluciones autoescalables en las cuales no solo tomo un sistema ERP, tomo todo el conjunto de aplicaciones SAP y no SAP para llevarlas a la nube y hacer una convivencia entre mis aplicaciones. Novis viene trabajando Rackspace y AWS años para desarrollar una solución. Y justamente nuestro es 100% SAP. Tenemos certificaciones que avalan y una de las gracias de nuestras certificaciones es que son locales. Lo que buscamos son certificaciones dentro de México para poder ofrecer administración hacia las Américas y también desde Chile para ofrecer administración a todo lo que es el Cono Sur. Las certificaciones fueron dadas por personal de SAP aquí en México. Vieron todo el esquema que traemos de trabajo entre las partes y es cuando nos podemos ganar esta certificación que totalmente fuimos el primero en México en tenerla y fue uno de los grandes logros que hemos tenido. Sí. Luego, yo creo que ahí tú nos puedes hablar un poco más de cómo Rackspace entra en esta ecuación. Hombre, sí, seguramente todos los participantes habrán escuchado muchísimo sobre todo el tema de SAP, han escuchado muchísimo sobre AWS. Y es lógico que de repente en la pregunta es hacer Rackspace de toda esta ecuación, ¿no? Rackspace es súper interesante, es una empresa que hoy por hoy pues, factura más de 2 billones de dólares a nivel mundial. Tenemos presencia en 150 países, más de 200.000 clientes a nivel mundial y 4.000 en todo lo que es Latinoamérica. Dentro de este tema, la verdad es que nosotros nos hemos especializado mucho en la parte del soporte de las nubes públicas.
concretamente con nuestro socio AWS, pues tenemos más de 1,000 ingenieros certificados en la plataforma. Y nuestra especialización mucho está basada en el tema de poder soportar y operar precisamente la infraestructura. Entonces somos como que ese puente, ¿no?, que Novis nos ha puesto ahí para poder resolver todos los que tienen que ver con la administración de la infraestructura y garantizar esa operación 7x24, 365 días. Precisamente incluso hemos trabajado muchísimo hasta en conectar la parte de nuestros sistemas de CRM, para que cuando de repente llega una incidencia y llega directamente a Novis, pues esa también se refleje directamente en los sistemas que están en la parte de la infraestructura, que desde ahí nosotros también podamos dar seguimiento. Entonces, somos como que la pieza intermedia que une estos dos grandes mundos, SAP e AWS, estamos operando, y Novis, pues obviamente es la capa que nos va guiando, nos va dando un poco la dirección respecto a los temas que tenemos. Hoy en día tenemos también por ahí pues, más prácticamente más de 6,000 personas. Les llamamos Rackers, somos de Rackspace, gente que trabaja con Rackers en el mundo. Y bueno, pues si hablamos de nube, pues somos más expertos en nube, 1,500 de ellos. Una de las cosas importantes, gente que yo ya había visto, que yo creo que es una de las que se agrega muchísimo valor, es el tema de nuestros componentes están basados en cuatro grandes rubros. Obviamente el conjunto de expertos, que ya he hablado que son lo que tenemos, herramientas que hemos desarrollado para la parte de la operación, que nos dan una visibilidad completa de cuánto es el cómo que se está pues, que se está gastando, qué tipos de servicios son los que tenemos, qué servicios son los que pueden darse de baja para ahorrar dinero, cuáles son los que de algún modo están llegando a un punto al crecerse porque ya se está llegando a un pico y se necesitan crecer para poder soportar una carga, en este caso de trabajo. Tenemos todo este concepto de lo que es la temática, el soporte, que básicamente es como lo denominamos, es completamente abocada a garantizar una operación 7x24, y tenemos una persona dedicada completamente, en este caso a Novis, para todo lo que requiere la parte de la cuenta. Entonces, bajo este esquema, es como hacemos esa unión entre estos dos mundos de AWS. Hans, un poquito ya bajando también más, digo, hemos hablado de la capa de SAP, hemos hablado obviamente ya de la parte de soporte con Rackspace. ¿Cómo ves tú desde el punto de AWS? ¿Qué es lo que tú consideras que es la diferencia, ¿no?, fuerte, lo que aporta AWS en este caso del producto? Porque seguramente muy de repente tendrá que visitar nuevas públicas, pero está clarísimo que en este caso, como tú bien lo has mencionado, 10 años de trabajo en SAP, pues es muy importante. Sí, básicamente una de nuestras diferenciadores es obviamente nuestra experiencia. Llevamos haciendo nube desde el 2006, ¿no? Y sobre todo la característica importante, nuestro ritmo de innovación y la cantidad de servicios que ponemos disponibles para nuestros clientes. Digo, es una parte importante donde si llevamos SAP a AWS, pues podemos apalancarnos de todos esos servicios, más de 90, ¿no?, que llevamos y contando, que tenemos disponibles para los clientes. Otra es la presencia global. Realmente el habilitar SAP en nuestra nube y después, como bien mencionaba Cristian hace un momento, el poder habilitar un DRP en otro país completamente distinto es una cuestión muy, muy sencilla de hacer. Obviamente hay que hacer la instalación del sistema SAP y lo que sea, pero digamos, no nos tenemos que preocupar por ver cómo llevar los datos, ¿no?, hacia esa zona de DRP. Eso es una cuestión que se puede hacer automatizada, ¿no? Y nuestra filosofía de precios, básicamente nosotros nos caracterizamos por hacer reducciones en los precios de nuestros servicios. Entonces, cada que sacamos un nuevo tipo de máquina virtual, por ejemplo, por lo general este es de un precio menor, ¿no? Y es algo que pues no se ve muy, muy seguido, ¿no? El hecho de que haya una empresa dedicada a bajar sus precios. Es correcto, Hans, y aparte yo creo que todos sabemos de esa estrategia tan fuerte que tienen ustedes cuando hablan de repente de esas instancias dedicadas, ¿no?
y que básicamente eso también representa pues un ahorro importantísimo para el cliente. El hecho de poder decir, oye, pues ya sé que mi operación está estable, pues bueno, entonces reservo la instancia y entonces pues obviamente abato todavía más los precios, ¿no? Todo esto obviamente dentro de este esquema, entiendo que Cristian, pues está más que definido cuando ustedes lo arman el producto, que toda esta escala de ahorros pues se vea reflejada y que todas estas cosas que menciona Hans, pues bueno, se vean reflejadas en el producto final, ¿correcto? No, y es que Hans usó una palabra clave, usó la palabra servicios. Y un poco lo que queremos trasladarle a los clientes es justamente eso. El tema de cómo el cliente tiene que saber qué es una instancia reservada, qué es un... Oye, vamos a hacerlo lo más sencillo posible y vamos a hablar el lenguaje natural que es disponibilidad de la aplicación. Y dado en eso, destaca, digamos, el catálogo de servicios que ofrece. Adicional al tema de esta solución en la cual estamos trabajando, existe una cantidad de proyectos de spot que muchas veces el cliente requiere hacer sobre su sistema de SAP. Estamos hablando, no sé, del tema de organizaciones, proyectos de upgrade, todo el tema de soluciones de disaster recovery, el hosting de SAP, que es donde nos estamos enfocando principalmente en este punto. Y uno de los puntos que más nos gusta hablar es el tema de inteligencia artificial, en el cual dentro de las soluciones de AWS, Backspace, podemos ayudar y guiar al cliente a la producción de modelos que utilicen Machine Learning, justamente que estos modelos hablen con SAP y empezar a implementar soluciones de, hablamos de Big Data, hablamos de Data Lakes, en las cuales podemos integrar una aplicación SAP con estas soluciones de Machine Learning provistas por AWS, digamos. Y ahí es donde uno de los puntos claves es la capa de servicios. Esta propuesta que estamos llevando nace en una propuesta muy sencilla para el cliente final, en el cual dice, oye, tengo SAP hosteado en un data center tradicional. Incluso hay casos en los cuales dicen, oye, tengo en un site que construí dentro de mi propia oficina. Oye, hasta incluso lo que pasó en el pasado con el tema del terremoto en México, muchos empiezan. Creo que esto no es una solución de corte empresarial al nivel del que mi empresa necesita. Y lo que justamente estamos empezando a democratizar, hablamos, es llevar estos sistemas, una vez que están en la nube, las capacidades de expansión empiezan a ser considerables. Perfecto. O sea, no solamente debo de pensar en el tema de la seguridad, sino pensar en la capacidad de que si ya lo tengo en la nube, lo puedo explotar utilizando otros servicios que ya se están desarrollando primeramente desde la infraestructura con AWS, que ya tiene soluciones, ya sabemos, de Hadoop, de Mash, varias cosas interesantes, bases de datos muy como Aurora, N cantidad de cosas alrededor, ¿no? Y luego, obviamente, pues hombre, si ya tengo eso ahí en la nube y tengo el expertise de gente que tiene data scientists, conocimiento, que conoce SAP, que conoce todo, que tiene los bases, tiene lo necesario, ah, bueno, pues como que lo ideal sería, bueno, porque eso, entonces, esta información, con toda la información de todos los sistemas satélites que tengo y empiezo a generar conocimiento. Entonces, no solamente es el tema de poderme llevar el ERP a la nube, sino ya una vez que lo tengo ahí, cómo lo puedo maximizar y explotar para combinar la información, más información, más inteligencia. Una de las cosas importantes que nos ponemos en el soporte final, al final, pues, en esta integración de mundos, ¿no? Siendo propiamente el mundo SAP, con todos los satélites, pues hay cosas que son importantes. Pero las cosas importantes, pues, está el tema de la infraestructura. Nosotros sabemos que, pues, hay que ser perfectamente para eso, que sea lo suficientemente concreta, flexible, que aparte tenga la seguridad y las mejores prácticas con las que en Rackspace hemos ido opinando. También lo que nosotros estamos buscando es que siempre haya gente experta, calificada, certificada, que pueda estar haciendo uso. Dentro de Rackspace, nosotros tenemos como premisa el hecho de que puede tocar una infraestructura si no se está certificada. Esto, pues, obviamente, viene de garantía a todos los clientes de que la gente que está trabajando y trabajando con sus arquitecturas es gente con un alto grado de conocimiento. La otra cosa importante, sabemos que el ERP es una solución que pues tiene que, en algunos momentos, una solución
bastante importante dentro de la organización, que tiene que estar disponible 7x24, 365, y más con este concepto que estamos hablando, donde ya no solo es el ERP, sino que se empieza a mezclar con otras cosas, con temas de Internet de las cosas, con temas que tienen que ver con inteligencia artificial, que muchas veces son temas que se están dando en streaming en tiempo real. Entonces, se vuelve todavía más crítico y hay que tenerlo altamente disponible. Y luego, finalmente, pues bueno, hay que ser uno de los valores más grandes de Rackspace, es la transparencia. Todo momento tenemos que tener claridad de todo, claridad de lo que se está haciendo, claridad de lo que uno está consumiendo, claridad de lo que uno está pagando, y bueno, buscando siempre que el cliente pueda tener, en este caso, el mayor de los resultados. Porque también es cierto que muchos de los clientes no solamente tienen el ERP, sino tienen muchas aplicaciones alrededor de esto, e-commerce, soluciones que son aplicativos web, soluciones que están desarrollando para la parte de la nube y donde necesitan asesoría. Entonces ahí Rackspace abre todo el esquema y todo el portafolio para poder ayudar propiamente a los clientes a que puedan planear su ida a la nube, para que puedan evaluar distintas infraestructuras. Y ahí, ¿cierto? Justamente es donde hemos venido trabajando, en, digamos, cuando llegamos hace un poco más de años, decir, oye, es que existe todo este mundo, ¿cómo hacemos que un sistema SAP tradicional pueda gozar un poco de todo esto? Y ahí es donde utilizamos mucho lo que tú hablabas de Rackspace, el tema de la experiencia, de las buenas prácticas, el tema de seguridad, que empieza a ser crítico para una aplicación de corte empresarial. Y poco a poco el uso, digamos, o el tema de servicio que estamos llevando en conjunto, viene con todo el soporte de las mejores prácticas, todo el tema de las herramientas que nos provee el soporte de Rackspace para AWS. Perfecto. Y Cristian, un poquito, obviamente, yo sé que ustedes, en todo este proceso que se ha estado haciendo, han empezado a trabajar a detalles ya muy, muy finos, ¿no? De arquitecturas predefinidas, arquitecturas armadas, donde obviamente lo que se está buscando es sacar el máximo valor de cada uno de los distintos componentes, ¿cierto? Y, por ejemplo, si hablamos entonces de ese concepto, pues obviamente estaremos buscando o pensando en sacar la máxima capacidad de los servicios que AWS está proveyendo, ¿cierto? Claro, mira, uno de los principales es todos los clientes o todas las compañías que hoy día tienen SAP, les hablamos de, tienen principalmente dos problemáticas. Uno es el tema de comunicación. Oye, ¿cómo me conecto a la nube? Bueno, utilizas para conectarte a tu data center. Tienes las opciones de, voy a poner un SAP router en internet, voy a crear una VPN segura y voy a obtener, por ejemplo, una conexión vía enlace o fibra. Todas esas partes de comunicación quedan resueltas sin problema. Pero la componente más generalmente causa es la de seguridad. Y ahí en el tema de seguridad es donde estamos realmente muy tranquilos, como tú decías. No solo en un data center tradicional, tú tienes que ver la parte de seguridad perimetral, estamos hablando de firewall, sino que también el tema de comunicaciones internas, en el cual tienes que diseñar y tienes que operar una solución en la cual tal vez mi portal de proveedores no tiene por qué comunicarse al ERP donde están mis datos transaccionales, o sí lo tiene que hacer mediante ciertos puertos en específico. Todo ese tema del diseño nos ha permitido montarnos sobre las certificaciones que AWS tiene en términos de seguridad, para nosotros expandirlo a punto de SAP. Y hay ciertas soluciones nativas que estamos trabajando y desarrollando en conjunto, en el cual, por ejemplo, tú tienes una alta disponibilidad IATA. Oye, tengo mi servidor y algo le pasa a mi servidor, la infraestructura física que siempre va a existir abajo tiene una falla, configuramos soluciones de auto-recovery en las cuales en automático el concepto lo conoce, mediante el código opera y dice, que no está funcionando, lo levanto. Y ahí es donde nosotros, con la parte de SAP, nos empezamos a encargar de que la base de datos esté consistente, el sistema de SAP empieza a subir de vuelta y logramos términos de muy alta disponibilidad sin tener que hablar todavía de alta disponibilidad. Cuando llegamos ya al punto de alta disponibilidad, existen soluciones en las cuales no solo estamos replicando con temas de infraestructura. Un punto muy importante para soluciones de ERP y alta en SAP, es entender que cada componente tiene una solución ad hoc. Por ejemplo, cuando hablamos de replicar una base de datos, podemos empezar a forzar ciertas soluciones. Voy a hacer una réplica. Ahora, en mi experiencia, las mejores soluciones de alta disponibilidad de ERP son las nativas.
Entonces, si yo tengo una base de datos con HANA, hoy voy a utilizar los activos de HANA, el Station de HANA, si tengo DB2, el HDR, y las diferentes soluciones de base de datos. Y posterior, cuando hablamos de aplicación, empieza ahora sí todas las soluciones en las cuales puedo crear imágenes, tomo snapshots y voy replicando esto en los diferentes puntos y diferentes regiones que tenemos sobre AWS. Entonces, ahí es donde viene un tema que con agilidad podemos ver algunos ejemplos que esto reduce increíblemente, digamos, el tiempo de puesta en marcha y el tiempo de decir, oye, estoy hoy día como estoy y me quiero ir a este modelo que me trae. Entonces, podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo, de cómo esto funciona en términos reales, ¿no? Podemos hablar de cómo un ERP SS6.0 con Oracle, que alto número de teras, lo migro en horas a la nube y esto queda corriendo y esto queda funcionando. Yo creo que Hans, como casos de éxito, puedes comentar un poco. Sí, de hecho, Hans, ahí uno de los puntos importantes que estoy aprovechando un poco lo que ha comentado Cristian, es el tema de los. Se hablaron de temas de certificación, se hablaron de temas de acciones, se hablaron de temas de servicios ahí para poder hacer, por ejemplo, lo que es el backup recovery. Entonces, no sé si nos podrías ilustrar ahí un poco. Sí, me voy a regresar al slide anterior. Básicamente, muchas de las preocupaciones de clientes cuando dicen me voy a ir a la nube y con mi información que está dentro de mi SAP es el tema de seguridad. Aquí es importante mencionar, y ya lo había comentado un poco Cristian, es que la seguridad es una cuestión compartida. Si un cliente va, digamos, solo hacia la nube, bueno, pues la responsabilidad básicamente de la infraestructura o de la seguridad de la infraestructura, pues la tiene AWS y esa responsabilidad se comparte con lo que el cliente configure utilizando nuestras herramientas para asegurar que los puertos estén cerrados, etcétera, ¿no? La ventaja que tendría un cliente con esta alianza que se está tomando con Rackspace y Novis y AWS es que Rackspace y Novi se van a encargar de hacer esa otra parte que va a ser el complemento de toda la seguridad. Sí, entonces básicamente, y hablando solo de AWS, pues del lado izquierdo abajo podrán ver algunas de las certificaciones que tenemos en cuestión de seguridad. Tenemos las ISO 27000, las certificaciones SOC, por ejemplo, ¿no? Que aseguran que toda nuestra infraestructura cumple con los requerimientos de seguridad necesarios, ¿no? Y pues básicamente, yendo un poquito a la parte de lo que comentaba Cristian, de lo de la alta disponibilidad, en el lado superior derecho se ve, digo, un mapa pequeñito ahí de lo que es nuestra infraestructura global. El tema aquí es que nuestra infraestructura está creada de tal forma que nos permite hacer una alta disponibilidad de manera muy sencilla, simplemente escogiendo en qué zona quiero yo hacer el deploy del servidor principal y en cuál voy a poner el servidor en standby. Ya simplemente con ese hecho ya puedo empezar a configurar alta disponibilidad de manera muy, muy sencilla. Y pues básicamente, regresando a la pregunta, este es un slide que muestra, obviamente sin comentar, casos particulares, pero sí de ciertas verticales o de ciertas industrias, lo que nos ha tomado el hacer la migración de ciertos tamaños de bases de datos, ¿no? Básicamente. Y hay distintas maneras de hacerlo, inclusive tenemos diferentes métodos para subir los datos hacia la nube. Y en dado caso de que sea esa información demasiado grande, pues incluso hasta podemos enviar un appliance a las instalaciones del cliente para sacar los datos de ahí y en una semana y media tenerlos ya en la nube, ¿no? Esa es la parte que se ve aquí como snowball. Continuando un poquito en cuestión de lo que la flexibilidad que se ofrece ya al tener nuestro SAP corriendo en AWS es que las migraciones de por ejemplo, de un SC hacia un S4 se vuelven muchísimo más sencillas de realizar, inclusive el cambiar de base de datos, que es cosa que pues muchos clientes pues, van a tener que llegar a hacer eventualmente, ¿no? El moverse a HANA
también se vuelve mucho más fácil, todo gracias a los servicios que tenemos ahí disponibles. Ventaja es que yo les puedo contar mucho de lo que es AWS, mucho de lo que ofrece en cuestión de SAP, pero la ventaja que tendría un cliente en esta alianza que tenemos es que no tienen que preocuparse por todo eso. Digamos, hay alguien, Rackspace, Novis a nivel SAP, que va a solucionar todos estos temas utilizando nuestros servicios. Perfectísimo, Hans. Perfecto. De hecho, complementando lo que bien dices, hay muchos temas alrededor de la seguridad. Estamos enfocando fuerte en lo que se llama Rackspace Panda Security para todo el tema de PCI Compliance. De repente, si hay alguna necesidad a ese respecto, ya sea por una solución un cliente tuviera o precisamente dentro de lo que está viendo la solución, esta parte puede quedar cubierta. Y efectivamente, en el tema de las arquitecturas, pues nosotros buscamos que todas estas cumplan con las prácticas y que se pues, temas de seguridad y recomendaciones para poder blindar la información. Cristian, ¿por qué no nos platicas un poquito más respecto a cómo está generada la solución? Sé que se ha estado trabajando muchísimo, sé que tenemos aquí una primera arquitectura de referencia, y para ir tratando de redondear ya el concepto de la propuesta en términos de qué es lo que comprende, ¿por qué no nos cuentas un poco más de hacia dónde llegaríamos, qué es lo que tendría el usuario finalmente? En conjunto, Novis, AWS y Rackspace hemos estado trabajando en diferentes arquitecturas, ¿no? Tenemos arquitecturas en las cuales consideramos diferentes regiones, diferentes soluciones de DRP, pero partiendo de la base más sencilla, podemos ver una, por ejemplo, lo que se muestra ahora, ¿no? Estamos hablando de una solución que considera en automático un deploy de la arquitectura de redes en dos zonas de disponibilidad. Estas zonas de disponibilidad presentan como un lo que podría conocerse como diferentes data centers. Entonces, en automático, si tú vas a tener un problema en un data center, en el otro ya está esto preparado, está todo arquitectado para nosotros empezar a crear los servidores bajo nuestros esquemas de automatización. La gracia es que estamos presentando redes de capa pública, ¿no? Tienes que publicar servicios, eso lo entendemos. SAP Router es, por ejemplo, uno de ellos. Luego tenemos una capa que es exclusiva, yo creo que de SAP, en la cual hablamos de una Inner DMZ, ¿no? Una solución saltos en la cual tú tienes protección, pero estás exponiendo, como podría ser un caso de una portal, y después vienen redes que son dedicadas a ambientes productivos y no productivos. Y ahí estamos hablando que para el consumidor pueden nacer desde $2,850. O sea, estamos hablando a cuánto está el dólar, 60 pesos mexicanos. Ha bajado de 20, está casi en 19. Entonces, pero se nace justamente 2850. La idea es considerar todo el concepto desde tengo que migrar mi solución a la nube, tengo que especializarme en esto, tengo que empezar a tener diferentes capas de servicio. Lo que estamos nosotros llevándole a los clientes, abstráete de todo eso. Vamos a hablar de nuevos mecanismos de gobierno, de solución, en la que uno dispone una capa de 24x7 en español, radicada en México. Estamos hablando de niveles de servicios basados en disponibilidad de la, ya no disponibilidad de que, oye, que el disco, disponibilidad de la la aplicación está disponible. Y ahí es donde Novis envuelve, digamos, a la solución completa que hemos visto desde un punto de vista de gestión, ¿no? Lo que más te importa es la disponibilidad y formas de tus aplicaciones. Y de ahí para abajo estamos en comunicación con Rackspace, nos estamos integrando ya, como decías tú recién, en un tema de automatizar. Hoy me levantas un ticket, resulta que ese ticket sabemos que tiene relación con la infraestructura, en automático, dejemos procesos manuales en automático, tomando soluciones de soporte de todos los partners. Y ahí es donde tienes una integración, como decíamos, técnica, integración de operaciones, en la cual, al término de integración técnica, estamos gozando de todos estos beneficios, ¿no? Yo tengo la diseñada por código, tengo gestión de servicios, y por el tema de operaciones, una capa de integración en la cual, si tengo un incidente, no tengo que estar contactando y indicando a diferentes proveedores, sino que estamos hablando de una sola línea
en una sola escalación, y ahí es donde estamos bastante cómodos y felices con la función de las diferentes compañías, de simplificar el hecho de que el cliente no tenga que estar aprendiendo, no tenga que estar desviándose del negocio para estar enfocándose en temas de tech. Perfecto. Entonces, Cristian, si entendí bien, por $2,850 mensuales, va a tener un solo punto de contacto, que en este caso es el Nodis, que me va a resolver todos los problemas, ya sea de infraestructura, de aplicación, de SAP, de lo que sea. También voy a tener el tema de que todo va a ser en español, que está hoy en horario local, porque está basado en México. Y más aparte, yo te quisiera preguntar, y en el tema de la facturación, ¿tenía mucho pedir, pensar que pudiera ser local? Puede ser local, manejamos diferentes esquemas, pero también la gracia es una facturación única. Nosotros nos encargamos de decir, oye, yo me arreglo con Rackspace, yo me arreglo con AWS, todo el tema de economías de escala es lo que estamos llevando a este de 250, desde $2,800, para que los clientes puedan tener todos estos beneficios con un solo modelo, una sola tecla, y ellos olvidarse de que existen todas estas tecnicismos que hemos mencionado, digamos, durante la presentación. Bueno, o sea, ni siquiera tengo que estar pensando en tener que hacer un contrato con Rackspace, simplemente con el contrato que ustedes tienen, con eso ya tienes toda la solución. Y si yo soy un usuario que ya tiene AWS, supongo que tampoco hay ningún problema. Puedes tomar la cuenta a través de Rackspace y entonces desde ahí empezar a utilizar la cuenta para generar todo el tema. Es correcto. Como que la asumiría. Si hoy día tú ya tienes tu sistema en AWS, nosotros tomamos el control, digamos, de la cuenta, lo llevamos a las mejores prácticas para poder darte los niveles de servicio que necesitas. Perfectísimo. Pues yo los invito a que si tienen alguna, por favor, nos la hagan saber. Todavía tenemos 4 minutos para poder contestar alguna. Nos envíen. Damos muchísimas gracias por su atención. Aquí está Hans, está Cristian y estoy yo, Alfredo Pérez. Para cualquier duda que ustedes nos hagan, por favor, de enviar en estos minutos. Las preguntas que no puedan ser contestadas, no tengan ningún problema, se las vamos a hacer contestar seguramente Cristian y Hans, o yo, la persona que sea indicada, se las estaremos contestando por correo electrónico también. Entonces, si nos hacen favor, cualquier duda, aquí estamos. Juan Gamboa pregunta cómo resuelven el tema de respaldo o backup de SAP, dado que existen ciertas plataformas de software certificadas para llevar a cabo lo anterior. Yo sí entiendo bien, la pregunta es cómo funcionaría, no sé, un sistema, una herramienta de respaldos en la nube. Bueno, pues muchas de estas herramientas de respaldo ya funcionan en la nube y además se conectan a nuestros servicios de almacenamiento. Entonces, podemos sustituir lo que son, por ejemplo, las cintas físicas por cintas virtuales, y así y eso se puede llevar a cabo fácilmente, ¿no? Algunas herramientas conocidas, Commvault, Veritas, etcétera, ¿no? Ahora, eso es a nivel AWS. El tema es a nivel ya, ¿cómo Rackspace realizaría los respaldos? Bueno, ahí sí dejaría yo la parte a Alfredo, ¿no? Sí, básicamente nosotros utilizamos los mismos servicios que están definidos dentro de AWS. Nosotros programamos, calendarizamos los pagos conforme, la parte de los respaldos conforme soliciten. Nosotros hacemos, por ejemplo, los snapshots de los servidores que nos digan. Y en el caso concreto de las bases de datos, creo que Cristian es algo muy interesante. Se ocupan las principales herramientas de la propia base de datos, de HANA o de DB2 en cuestión, para poder garantizar que sea de la manera más. Correcto. La creación de herramientas para el proceso de colección de datos, respaldos, digamos, de la aplicación, es totalmente compatible con muchas de las soluciones que puede ser. Ahora, vámonos al modelo de respaldos y básico. Nosotros lo que podemos hacer es tomar un respaldo de la base de datos, dado que dentro de un sistema de SAP, sobre todo si estamos hablando de una LibreAppa, un ERP, un CRM, toda la inteligencia, digamos, del software vive en la base de datos. La base de datos es crítica para un sistema de SAP, no solo están los datos, sino también está la aplicación. Por lo tanto, si nosotros tomamos un respaldo de esta base de datos, en automático lo que estamos haciendo es, ese respaldo se monta en una solución llamada Buckets, S3, servicio de AWS, y ese servicio en automático replica este respaldo en todas las zonas de disponibilidad de una misma región. Hablemos, por ejemplo, del norte de Virginia. En el norte de Virginia existen
6 zonas de disponibilidad, podríamos simplificar y caricaturizar un poco una zona de disponibilidad como un data center. Entonces, si yo tengo hoy día problemas en un data center, mi respaldo en automático está replicado en todas las zonas de disponibilidad. En las 6. Y por otro lado, para la capa de aplicación, como tú bien decías, existe la solución de toma de snapshots, en la cual la aplicación, sabemos que cuando cambia, cambia a nivel de transporte, cambia más en la base de datos, pero también tenemos logs, tenemos kernel, tenemos un montón de archivos que dependen un poco de tu aplicación, como pueden ser bases y cosas así, y eso también lo estamos replicando en automático mediante snapshots, y nos aseguran que también esta réplica existe a nivel de todas las zonas disponibles. Una pregunta importante de las flores es que hasta la administración SAP, en este caso de Paracus. La aplicación tiene una serie de componentes, ¿no? Y entonces Novis viene administrando sistemas SAP siempre. Y entonces tenemos administración muy, muy básica, que puede ser, oye, yo monitoreo tu sistema, yo estoy pendiente de que su sistema esté respondiendo bien, si hay una falla lo levanto, y podemos llegar al punto en el otro lado en el cual estamos haciendo sesiones de revisión de performance, estamos revisando EWAS, planificando cambios, haciendo un calendario de operación anual en el cual manejamos todas las decisiones, y adicional a eso tenemos toda la parte de servicios, por ejemplo, ¿sabes qué? Necesitamos un upgrade, necesitamos una transformación de una base de datos tradicional a HANA, queremos hacer una conversión. Toda la parte técnica, digamos, toda la parte basis, es la que está, basis y base de datos, etcétera, es la que estamos poniendo, digamos, en propuesta. O sea, el usuario es el día con la aplicación y ustedes toman la solución del aplicativo hacia abajo, obviamente, toda la parte. Correcto. Ahora, obviamente existen diferentes capas y seguro hay muchísimas preguntas más. Por lo tanto, hagamos algo, ahí están nuestros correos. Seguramente va a haber un seguimiento de este webinar y cualquier otra información que necesiten detallar un poco más la propuesta que estamos llevando, tienen toda la información para nosotros poder hacérselas llegar lo antes posible. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Hemos llegado a la hora o un minuto. Muchísimas gracias por su atención. Están los correos. Seguramente nosotros les estaremos contactando y cualquier cosa que necesiten, por favor, no pueden contactarnos. Seguro les daremos alguna respuesta. Cristian, muchísimas gracias. Hans, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. En el próximo webinar. Un fuerte abrazo a todos.